las 8 de la mañana, el primer mandatario Gabriel Boric recibió en el Palacio de la Moneda la nueva mesa de la Cámara, compuesta por el presidente Vlado Mirosevic y los vicepresidentes Catalina Pérez y Carlos Bianchi. También participó del encuentro el secretario general de la Corporación, Miguel Landeros. Tras la reunión, el diputado Mirosevic detalló que pidieron al jefe del Estado privilegiar una serie de proyectos de ley, así como avanzar en una agenda en materia de seguridad. Y le contamos básicamente de nuestros planes, asumiendo recién la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, y básicamente le contamos que queríamos poner prioridad sobre 30 proyectos que están hoy día siendo exigidos por la ciudadanía. Básicamente seguridad ciudadana, reactivación económica y empleo, urgencias sociales. Y ya de los 30, esta semana vamos a votar 3, que tienen que ver con seguridad pública y combate al crimen organizado. Entonces le contamos al presidente que nuestra urgencia va a ser conectar con lo que a la gente le preocupa y que los proyectos no duerman en el Congreso y, por el contrario, que avancen lo más rápido posible y que tengamos un acuerdo de izquierda a derecha cuando se trata de los grandes temas que el país necesita. Luego fue el turno de la Corte Suprema y su presidente Juan Eduardo Fuentes de recibir en el Palacio de Tribunales a parte de la mesa directiva de la Cámara, encabezada por Vlado Mirosevic y Catalina Pérez, a quienes también acompañó en un recorrido por el histórico edificio. Ambos legisladores calificaron la conversación de grata y franca, todo en el plano del mutuo interés por cuidar las instituciones, los poderes del Estado y la República. Comentamos la coordinación necesaria respecto de las leyes que involucran a ambos poderes y también sobre una iniciativa que está llevando el Poder Judicial, que es muy interesante, que tiene que ver con justicia abierta, ¿no? Una iniciativa que ya se había iniciado años anteriores respecto de gobierno abierto, parlamento abierto. Nosotros llevamos ya varios años mejorando los indicadores de transparencia, de probidad, y también ya este poder judicial también ha iniciado ese trabajo con justicia abierta. Entonces podemos comenzar a hablar de un Estado abierto. Y eso es una iniciativa que valoramos también, que el Poder Judicial esté trabajando en eso. Creo que es fundamental la conversación y coordinación entre las diversas instituciones y poderes del Estado para poder coordinar nuestro trabajo y sacar las problemáticas del país adelante con una colaboración extendida que ojalá atraviese toda nuestra gestión y nos permita colaborar para empujar los grandes desafíos que tenemos como país. Una muy buena visita, un saludo protocolar tanto a Presidencia de la República como al presidente de la Corte Suprema, que agradecemos muchísimo y esperamos sea una comunicación que se mantenga en el tiempo. En el marco de la intensa agenda de reuniones de la mesa directiva tras asumir en sus cargos, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, también sostuvo encuentros con los embajadores de los Estados Unidos, China, Palestina e India.